Está silenciado, Fernando. Gracias, gracias, Gwen. Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a la clase inaugural de contenidos transversales para la construcción de ciudadanía. En este día 8 de marzo, como emblemático también para la cátedra, la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No es un día de festejo, sí me parece claramente de conmemoración y en esa línea nuestros saludos y ese recuerdo sobre aquel día que empezó, digamos, allá en Estados Unidos con un reclamo de trabajadoras mujeres y que ha tenido un fuerte impacto en todo Occidente y en todo el país. Y me parece que es un movimiento ciudadano muy interesante que seguramente además vamos a trabajar mucho sobre eso en esta materia. Así que nunca mejor empezar el cursado de contenidos transversales hoy. Contarles que esta materia es una materia muy tucumana, porque en realidad está contenidos transversales para la construcción de ciudadanía, está solamente, hasta donde conozco, en una única universidad nacional, que es la nuestra, la Nacional de Tucumán. Podemos con mucho orgullo contarles que es casi una suerte de producto originario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán y que tenemos hoy, estamos inaugurando nuestro cuarto cursado. Nosotros nacimos como cátedra o la materia nace con el Plan 2018. Plan que ustedes, por supuesto, ustedes como ingresantes o recursantes de años anteriores de la materia, es el plan de estudio que les rige a ustedes para acceder a la carrera de abogadas, abogados, escribanos, escribanas, procurador o procuradora, y que ese plan, digamos, insisto, nacido en el 2018, se empezó a ejecutar. Se empezó a implementar en su cursado a partir del 2019. Nosotros, en consecuencia, este 2022 nos encuentra con nuestro cuarto cursado, un cursado que además ha atravesado absolutamente por la pandemia. Se imaginan que hemos tenido un cursado, solo el 2019 fue un cursado a la vieja usanza, a la vieja tradición de la facultad, a la construcción de cómo está diseñado el plan de estudio de la facultad, porque es un plan de estudio que está pensado para la presencialidad. Y luego de eso, en el 2020 tuvimos solamente la clase inaugural, algo así como lo que se estaría produciendo hoy en los anfiteatros de la facultad, y a partir de ahí entramos en este mundo de virtualidad y de pandemia, ¿no? Entonces, contarles que en esa idea el desafío de este año es poder mixturar de mínima, volver a la presencialidad. Ojalá las condiciones sanitarias nos permitan que a partir del mes de mayo y de junio, de acuerdo al cronograma, que es un poco lo que le vamos a ir contando, de acuerdo al cronograma tenemos pautada, insisto, si las condiciones sanitarias nos permiten, estar de modo presencial en la que sería la segunda parte de nuestro cronograma de clases. Entonces, darles esta bienvenida, contarles que la materia tiene una carga horaria conforme el plan de estudios de 64 horas. Todas las materias que componen el campo de la formación interdisciplinaria del plan de estudio son las materias que ustedes van a cursar o recursar en lo que sería el primer año, 2 semestres de los estudios de derecho. Estas materias que, insisto, están previstas como obligatorias, con una carga horaria total de 64 horas, tienen previsto, y nosotros sí somos como muy comprometidos con el cumplimiento de eso, todas las materias de la facultad tienen previsto una carga horaria de un 30% de mínima de práctica. Digo, lo que es teórico, un modelo teórico de clase, la vieja y ya a mi criterio hoy horrible clase magistral, digamos, se salió
ya en el diseño, también parcializando que además los contenidos de cronogramas de clase deben tener de mínima, un 30% de esas 64 horas, consecuentemente hablamos de algo así de 20 horas, 20 horas de las 64 deberían ser de clases prácticas. Eso nosotros como equipo de cátedra lo vamos a intentar lograr. Vamos a intentar generar en el aula y luego las actividades presenciales, que también se van a sostener con el aula, por supuesto, esta modalidad de clases teóricas o clases más de bajada de contenidos y clases prácticas. Si uno piensa contenidos transversales en su articulación vertical y horizontal dentro del plan de estudios, podríamos, y esto casi como un adelanto de lo que es la materia, contarles que básicamente contenidos transversales está ubicado aquí y ahora en el primer semestre del primer año de la facultad, porque lo que va a buscar, y esto serían como su objetivo principal como plan programa de contenidos curriculares de esta materia, va a buscar generar una articulación de contenidos básicos pensados para un ingresante a la facultad sobre cuatro ejes principales. Eso ya les cuento de los ejes, pero la idea que quiero desarrollar aquí es que esa idea de contenidos básicos está pensado porque nuestra materia está diseñada para ingresantes en el primer semestre y lo que va a buscar es articular sus contenidos curriculares con historia del pensamiento jurídico, con teoría del Estado, materia de la cual gran parte del equipo de esta cátedra está aquí por extensión de funciones y también pertenece a teoría del Estado A. De hecho, en ese contexto van a ver claramente una articulación de las cosas de los contenidos que van a trabajar aquí. Muchos de esos contenidos se van a reeditar, se van a complejizar, se van a historizar, se van a poner en su contexto de debate político en teoría del Estado, y la idea es que en esa pertenencia al derecho público, ya de esto van a trabajar mucho a lo largo de la carrera, pero hay una también horrible distinción entre lo que es derecho público y privado, como si fueran así compartimientos estancos, pero bueno, en la línea de pensar usando esa categorización, van a ver que muchos de los contenidos que aquí van a empezar a desarrollar se van a repetir, insisto, con más complejos, más historizados, más problematizados en materias como teoría del Estado, derecho constitucional, teoría de la democracia, teoría de las decisiones, sistemas electorales, derecho administrativo, derecho ambiental, derechos humanos. Digo, muchas de las materias que se van a ir, de las cuales ustedes van a ir transitando a lo largo de la carrera, recogen, insisto, con mayor complejidad, recogen los cuatro ejes que nosotros le proponemos como un estudio introductorio para ingresantes a la facultad. ¿Cuáles son esos ejes? Bueno, la primera parte de nuestro programa, de nuestro diseño, que en este caso ya les adelanté que va a ser enteramente virtual, nosotros vamos a trabajar marzo y abril desde las aulas virtuales, y ya en unos minutos les contará el equipo cómo se tienen que matricular y todas las cuestiones como operativas para eso. Digo, durante marzo y abril, de modo virtual, vamos a trabajar dos ejes, que son los que componen luego el primer parcial y su recuperatorio. ¿Cuáles son esos ejes? Nosotros hemos denominado a las primeras dos unidades de este programa, un programa que solo cuenta con 8 unidades. Valoren en positivo el contenido, entiendo yo, mínimo de esta materia. Ustedes van a luego atravesar una carrera que normalmente sus programas de contenidos curriculares tienen de 15 en adelante unidades diseñadas.
nosotros hemos pensado en esta misma línea de que esto es una materia introductoria que también tenga pocas unidades. Entonces, tienen 4 unidades para el primer parcial, 2 ejes. Esos 2 ejes son ciudadanía, 2 unidades, derechos humanos, 2 unidades. Esas 4 unidades y esos 2 ejes componen el contenido de lo que va a ser el primer parcial y su recuperatorio. Ambos se van a desarrollar dentro del aula virtual. Los que superen ese primer parcial o su recuperatorio van a pasar a una segunda parte de nuestro programa, donde están las otras 4 unidades, 2 ejes, que van a desembocar y van a terminar allá hacia finales de junio con un parcial y su recuperatorio oral presencial. Sobre eso, ya habrá tiempo de contarles lo que también pensamos como destrezas que tienen que ir adquiriendo ustedes, tanto para rendir en un aula virtual como para rendir y aprobar un examen oral, pero la instancia del coloquio oral presencial allá en junio nos parece que es una instancia muy valiosa también en el desarrollo de las destrezas de ustedes para lo que les va a venir a lo largo de la carrera. Y les contaba que en este segundo módulo o segunda parte del cursado, nosotros trabajamos 2 ejes. Trabajamos el eje género, unidades 5 y 6, y un eje que hemos denominado función judicial, y que en realidad, nombre que siempre lo ponemos como en debate, pero lo cierto es que lo seguimos denominando por ahora en el programa función judicial y que tiene las unidades finales 7 y 8. Entonces, 2 ejes, 4 unidades, primer parcial y su recuperatorio, todo en el aula. Todo se trabaja desde el aula y en el aula. Pasamos eso y si las condiciones sanitarias lo permiten, a partir del mes de mayo, en el anfiteatro, no sé si el de la, allá el de la famosa Quinta Agronómica, en el aula magna de la facultad, donde nos cobijen por la cantidad de estudiantes que esperamos que nos acompañen en esas clases, vamos a diseñar en la segunda parte un sistema mixto con clases presenciales, con actividad en el aula virtual que no va a cesar, el aula virtual va a mantenerse absolutamente activa, y llegamos a una instancia de un parcial oral presencial. Estos 4 ejes, y con esto un poco termino hoy con la bajada de información de una visión de conjunto de lo que sería la materia, estos 4 ejes van a intentar, al final del camino, al final de las 8 unidades, aportarles a ustedes una primera aproximación, insisto, aproximación que ha buscado en todo momento ponerlos hasta en un debate primario en términos de los significados del derecho, en un debate primario para construir por primera vez una idea de que convivimos en un estado que si nosotros lo tendríamos que adjetivar hoy, les puedo solo contar esto. Me parece que está bueno de primera mano y de primera introducción. Nuestra idea es que ustedes al final de las 8 unidades tengan herramientas conceptuales y actitudinales para poder entender que están conviviendo en sociedad en un estado que ya no es solo el estado de derecho, ese estado de derecho propio del siglo que se fue empezando a construir en Europa y luego en América Latina y con particularidades muy propias en lo latinoamericano, se fue construyendo desde el siglo XVI en adelante, pero ya no solo vivimos en ese estado de derecho. Yo creo que si hoy tendríamos que adjetivar al Estado-Nación Argentina, diríamos que en realidad ese estado es un estado constitucional y convencional, social y democrático de derecho. Sobre esta suerte de fórmula, que insisto, la ponemos siempre en los pizarrones, que además
con teoría del Estado nos vamos a casi los vamos a cansar de con los contenidos ideológicos de esta idea, pero lo cierto es que ustedes tengan herramientas conceptuales para interpretar por qué decimos de entrada que ustedes están conviviendo en sociedad, en un Estado, el argentino, que hoy se puede describir, insisto, como un Estado constitucional y convencional, y ahí eso nos va a llevar, eso nos lleva a las unidades 7 y 8 del programa, y eso solo va de recordatorio. Cuando trabajemos las unidades 7 y 8, creo que van a terminar de dimensionar por qué nosotros decimos que hay un Estado constitucional y convencional, que además es social y democrático de derecho. Lo democrático tiene que ver con una carta de ciudadanía, que nosotros como país, además, no crean que lo tenemos desde hace mucho, en realidad lo venimos teniendo de modo bastante interrumpido, de un modo a veces bastante selectivo, con un montón de grupos vulnerables excluidos. En este país las mujeres no votaron siempre, fue una conquista del siglo pasado, sobre eso también les contamos bastante en este cursado, en estos contenidos curriculares. Trabajamos, insisto, la idea de ciudadanía, la de derechos humanos. Hoy, imposible pensar el derecho si no está atravesado por la perspectiva y el paradigma de los derechos humanos. Entonces, ciudadanía, derechos humanos, género y la función judicial constituyen, insisto, y sobre esto vamos a trabajar en 8 unidades, como la visión de conjunto de esta materia. Solo antes de entrar en cuestiones como más operativas, reflexionar con ustedes una última cuestión. Desde el año 2014, el CIN, que es el, digamos, la Comisión Interuniversitaria Nacional, ha dispuesto que la enseñanza del derecho es una actividad de riesgo. Esto suena como, ¿cómo? Aprender derecho y enseñar derecho una actividad de riesgo. Esto tiene que ver con la aplicación de la Ley de Educación Superior en este país. Que así como la medicina o las ingenierías, la abogacía como aprendizaje y enseñanza ha sido entendida como una actividad de riesgo que necesita una especial protección estatal, y es aquí a lo que quiero llegar, para contarles que ¿por qué se piensa o por qué el CIN pensó la enseñanza del derecho y el aprendizaje del derecho y el ejercicio profesional de la abogacía desde sus diferentes roles, ¿no? Digo, de aquí van a surgir los futuros jueces, los futuros funcionarios judiciales, los abogados y abogadas del ejercicio profesional, los consultores, los asesores del Estado, en fin, los diferentes roles que va a tener, las incumbencias profesionales que va a tener el título de abogado, lo mismo con escribanos y demás. Digo, ¿por qué el Estado ha asumido que esta enseñanza, aprendizaje, tiene un rol como de riesgo? Porque, y esto estaría bueno poder publicarles esa resolución del CIN, que dice que en realidad hay que concebir la abogacía, su enseñanza y su aprendizaje, siempre pensado en el acceso a justicia del ciudadano. Es por esa razón que aprender y enseñar el derecho, para después ejercerlo con sentido social, hacen de esta noble profesión que han elegido, de esto que está como, me parece que acaban de hacer una elección de vida, cada uno, al decir, bueno, voy a estudiar derecho, voy a estudiar escribanía, voy a estudiar procuración. Digo, esta elección siempre piensen, y así ha sido concebida, como un aprendizaje hacia garantizar desde el ejercicio profesional responsable el acceso a justicia, el acceso a justicia de los ciudadanos. Me parece que ahí está el horizonte, y contarles que desde el equipo que me toca liderar aquí están presentes
muchos de los que hoy componemos un equipo que ha quedado diezmado de año a año. Hay que hacer un gran esfuerzo este año, somos 12 los integrantes de este equipo que vamos a trabajar en este cursado de la materia, muchos de ellos por extensión de sus funciones docentes en otras cátedras, con las que también compartimos y convivimos y muestran, creo, claramente la vocación docente. Ustedes saben hoy que, y esto no es un reclamo sindical, pero es una realidad, que digamos, la docencia universitaria no es precisamente un espacio laboral bien remunerado, y creo que en definitiva lo que marca es una enorme vocación de este equipo que, insisto, lidero, que con 12 componentes vamos a intentar desarrollar un cursado en 3 aulas para seguramente más de 2.000 estudiantes, o quizás el año pasado llegaron a matricularse algo así de 3.600 estudiantes. Bueno, contarles que Guillermo Com, Catalina de la Torre, Agustina Lasquera, Analía Casares, Wenceslao Argiró, Gabriela Beltrame, Maya Hirsch, Guido Buldurini, Lourdes Bascari, Isabel Rico y Mauricio Corbella, muchos de los rostros que están aquí y que seguramente ustedes pueden estar viendo, eso espero, en la pantalla, no estoy siguiendo lo que está pasando en la transmisión, pero es la idea que todos los reconozcan y que sepan que esos 12 docentes, con mucha vocación vamos a intentar diseñar este cursado mixto, desarrollar estas clases, pedirles paciencia para contestar mensajes, paciencia para los diseños de algunas actividades, una convivencia, tratando siempre de encontrar en nosotros cercanía, es lo que buscamos. Ojalá a partir de mayo nos podamos ver las caras, volver al aula, volver a nuestras queridas aulas de la facultad, donde yo al menos soy un convencido que salen las mejores cosas en esa interacción entre alumnos y docentes. Le voy a pasar la palabra a Wenceslao y luego de Wenceslao seguramente aquel o aquella integrante del equipo que quiera tomar la palabra para cualquier otro tipo de precisiones y de seguramente vamos a tratar de irles respondiendo algunas consultas que puedan ir saliendo de ese en el chat que se va a habilitar en un rato, así es Mauri, ¿no? Se habilitará en un ratito el chat del YouTube, o no sé si ya está habilitado para algún tipo de consultas, pero bueno, le paso la palabra a Wenceslao. Y bueno, los saludo desde ya a todas y a todos. Les deseo un excelente cursado. Ojalá nos podamos, insisto, ver y compartir todas estas cuestiones. Gracias. Gracias, Fernando. Buenas tardes a todos y a todas. Solamente quería aclarar unas pequeñas cositas. Una vinculada a las consultas que Fernando les comentaba recién. Al final de la clase vamos a tener 10 minutitos donde vamos a habilitar los comentarios en YouTube para que puedan hacer las consultas que crean pertinentes con respecto a la clase, al sistema de cursado o cualquier duda que tengan. Lo que sí quería por ahí aclararles y repetir algo que había mencionado Fernando, pero para que quede bien claro, es cómo va a ser la dinámica. Nosotros tenemos 4 ejes, o sea, la materia se divide en 4 grandes temas y cada uno de esos temas tiene dentro 2 unidades. En el primer parcial, ustedes van a ver el eje 1 y el eje 2, que adentro tienen el eje 1, la unidad 1 y la unidad 2, y el eje 2 tiene la unidad 3 y la unidad 4. Es lo que comúnmente usted conoce como bolilla. Es decir, para el primer parcial vamos a ver de la bolilla 1 a la 4. ¿Cómo vamos a trabajar estas unidades? El primer parcial va a ser, a excepción de esta clase, totalmente asincrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a tener que matricularse en el aula que le corresponde por cada comisión. A estos efectos les pedimos, por favor, que corroboren primero en el SIU en qué comisiones están efectivamente inscriptos. Muchas veces dicen, no, yo quería inscribirme en esta, pero al final pude inscribirme en esta, y tienen algunas dudas con respecto a qué comisiones están en la materia. Nuestra materia tiene 3 comisiones, 1, 2 y 3. Entren al SIU, verifiquen efectivamente en cuál están inscriptos
inmatricúlense en el aula virtual de la comisión que le corresponde. Si están en la comisión 1 en el SU, comisión 1 en el aula virtual, y así respectivamente. Esto no es una cuestión menor, si bien el contenido de cada una de las comisiones es prácticamente idéntico, para poder rendir el parcial, van a tener que estar sí o sí inscriptos en la comisión que les corresponde. Así que háganlo ahora para no tener inconveniente a la hora de rendir el parcial. Dicho esto, les sigo contando. Entonces tienen 4 unidades para rendir el primer parcial. ¿Cómo vamos a transitar el cursado? De manera totalmente virtual esta primera parte, estas primeras 4 unidades, que son sobre los meses de marzo y abril. Y ustedes van a tener por semana, los días martes, se les va a habilitar un video. Ustedes van a entrar al aula y el día martes se les va a habilitar un video. Este primer video, que es el video que está a cargo del doctor Espíndola, que es sobre la unidad 1, ustedes lo van a tener habilitado y disponible para visualizarlo. Ahora bien, una vez visto este video, ustedes van a tener una actividad que surge de este video, que consiste en 4 o 5 preguntas muy elementales, muy sencillas, respecto al video que han visualizado. Y una vez que contesten esas 4 o 5 preguntas, van a poder pasar y se les va a habilitar el segundo video. ¿Se entiende? Que se habilitará el martes siguiente. Entonces ustedes tendrán, desde el martes que se sube el video hasta el lunes siguiente, tiempo para contestar estas 5 preguntas, que insisto, son muy elementales, muy básicas, tienen como fin básicamente acompañarlo en el cursado, ir guiándolo, marcarle algunas cuestiones que creemos que son importantes, que por ahí ustedes, algunas veces porque la comprenden, algunas veces porque les resulta muy fácil, o algunas veces porque no le han prestado atención, suelen salteársela. Nosotros creemos que es importante destacarla. Entonces le ponemos como un foquito ahí en 5 cuestiones muy elementales que consideramos que son importantes que ustedes conozcan y sepan para poder asimilar los contenidos que vienen en el próximo video. Entonces, ven el video el martes, se le abre una semana para que contesten las preguntas. Siendo franco, lo pueden contestar si ven el video en ese momento. O sea, ven el video, ven la bibliografía, la leen, les lleva un día leer la bibliografía en el peor de los casos, y tienen tiempo de sobra para contestar las preguntas. Van a ser muy simples, van a ser de opción múltiple, o sea, muy sencillo. Y ahí se va a habilitar el segundo video, y así sucesivamente. Cuando viene el segundo video, el martes siguiente, una vez que finalice el video, se le habilitará una actividad que consiste también nuevamente en 5 o 4 preguntas muy sencillas para que contesten, y una vez que contesten estas preguntas, se le habilitará el siguiente de la tercera. Y así hasta que finalicemos las primeras 4 unidades. Pero para eso, insisto de nuevo, tienen que estar sí o sí matriculados en el aula, tienen que ver el video y leer la bibliografía. Para que no se preocupen, ya, esta explicación también está en el aula. Ustedes van a entrar en el aula, van a entrar en el eje 1, y cuando hagan clic en el eje 1 se le va a abrir una pestaña que dice, tiene una presentación de la materia y en el cual le van a explicar este paso por paso. Se le indica básicamente lo mismo, ver el video, leer la bibliografía, contestar las preguntas. Es muy elemental, y ustedes, bueno, la mayoría, no todos, pero la mayoría son nativos digitales, así que va a ser facilísimo. Y para los que no lo son, para los que no tienen mucha facilidad con la virtualidad, justamente como hemos previsto estas instancias, que son instancias que le van a ir enseñando a manejar el aula para que cuando llegue el parcial ya estén duchos, ya estén sueltos en el manejo del aula y no tengan ningún tipo de inconveniente. Eso con respecto a cómo va a ser la dinámica de esta primera mitad. La segunda mitad ya le explicaremos después, algo le digo a Fernando, la segunda mitad va a ser una parte mixta, vamos a tener algunas clases presenciales y algunas cosas en video. Pero esta primera parte la queremos dejar claro para que estén atentos. Entonces, ¿cuál es la tarea ahora? Matricularse, termina esta clase, lo pueden hacer ahora simultáneamente, pero para que no me dejen a mí como tonto acá hablando y sin prestarme atención, se matriculan cuando termina, matriculan en el aula que les corresponde, verifican que sea la misma del SU y empiezan a ver cuál es la bibliografía que tienen que ver con el primer video. Obviamente el primer video va a estar habilitado desde ya, no van a tener que responder ninguna pregunta, pero después de ver el primero, en los sucesivos sí van a tener que responder hasta 5 preguntitas para poder ir desbloqueando los otros y para ir accediendo a los otros. Eso con respecto a cómo va a ser el cursado. Ahora, bueno, le voy a dar la palabra a Gaby y a Agustina para que les expliquen cómo va a ser la comunicación del aula, cómo se van a comunicar con nosotros. Queremos dejar bien claro que nosotros no tenemos grupo de WhatsApp en esta comisión, no tenemos grupo de Facebook. La única comunicación oficial que tenemos es la que está en el aula virtual. Repito, no tenemos grupo de WhatsApp, no tenemos grupo de Facebook, puede que haya grupo de WhatsApp de estudiantes de la comisión, eso no es responsabilidad nuestra, la información que circula por ahí no es oficial y como tal no respondemos por la especificidad ni por la corrección de la misma. Igual con los grupos de Facebook, nosotros no tenemos, no lo recomendamos y no estamos a cargo de ningún grupo de Facebook ni de WhatsApp ni de ninguna otra red que no conozca. Le queremos explicar que la
comunicación sea exclusivamente por el aula virtual, y eso que le van a explicar Gaby y Agustina. Gaby. Buenas tardes. ¿Les parece, Agustina, que habilitemos ahora en los comentarios de YouTube, Agustina, que estás haciendo una transmisión, para que los chicos puedan empezar a hacer las consultas que tengan? Seguramente se van a preguntar sobre esta cuestión de cómo se van a ir habilitando los videos. Les repetimos, no se preocupen, porque todo este paso a paso va a estar escrito en cada una de las pestañas del aula virtual. El aula virtual, si bien tenemos una parte de cursado presencial, pero tienen que saber que la primera parte es 100% virtual, entonces hemos pensado que el aula trate de tener todas las respuestas posibles, ¿sí? Si todavía les quedan dudas, en el aula virtual tenemos además un espacio de preguntas frecuentes, que son las que fuimos recolectando en estos 4 años de cursado, que son casi siempre dudas similares que le van surgiendo. Así que lo más importante es que ustedes se matriculen en el aula, ¿sí? Si alguno o alguna entró a esta clase solo por YouTube, no a través del aula virtual, ya estando matriculado o matriculada, les recordamos que el paso a paso para matricularse es muy simple. Tienen que entrar a la página del Campus Virtual 4, que se la ponemos en los comentarios de YouTube para que entren. Se crean un usuario y de ahí nosotros les vamos a subir al aula para que lo vayan difundiendo, el paso a paso de cómo crear su usuario y matricularse en cada una de las aulas, ¿sí? Pero lo más importante de todo es que ustedes entren al sistema del CIU y vean en qué comisión están inscritos. Porque hay veces, y ha pasado cuando nosotros cursábamos, que por ahí nos confundimos y pensamos que nos inscriptan a la comisión 2, y estuvo llena la comisión 2, entonces el sistema nos terminó llevando a la comisión 3, porque no nos pueden dejar fuera del sistema. Cuando ustedes vayan a querer rendir su examen, que es 100% virtual, si no están bien matriculados, ese examen no se corrige, porque cuando, imagínense, un docente se sienta a corregir los exámenes de la comisión 2 y ve las planillas de la comisión 2 y hay un estudiante que no está, no está. ¿Sí? Entonces corroboren eso, si quieren pueden pedir la ayuda a las agrupaciones estudiantiles con el manejo del sistema del CIU, que nosotros ni siquiera tenemos CIU cuando cursábamos, entonces tampoco lo conocemos, donde puedan corroborar en qué comisión están inscritos e inscritas, ¿sí? ¿Qué más? En el aula virtual sumamos una pestaña nueva que se llama ¿Cómo estudiar contenidos transversales?, donde les decimos cuáles son los pasos que ustedes tienen que cumplir para poder aprobar con éxito el primer parcial. Además tienen una sección del plan de estudio 2018, que es el plan en el que ustedes están inscritos e inscriptas, para que vean con qué nota se aprueba. Todo esto se los adelanto porque seguramente son dudas que tienen en este momento, y es para que sepan que están contestadas en el aula. ¿Con qué nota se aprueba? ¿Qué pasa si desapruebo? Bueno, todos tienen derecho a una instancia de recuperación. Si desapruebo la recuperación del primer parcial, bueno, quedo libre. Entonces, ¿qué oportunidad tengo después? Bueno, después tengo la oportunidad de rendir la materia libre o recursarla el año siguiente, ¿sí? Pero todo eso está explicado en el aula. Entonces, es muy importante que sigan el cursado a través del aula. Hay otra cuestión que yo les quería decir. El tema de del cronograma de clases, eso. Nosotros ya diseñamos un programa de clases, como les decía Fernando, vamos a trabajar estos primeros 2 meses con los primeros módulos virtuales. En el aula virtual todavía no lo subimos al cronograma, porque estamos esperando que nos aprueben bien algunas fechas, pero ya lo vamos a subir. Entonces, si no lo ven, no se preocupen, porque ya lo vamos a subir. Por el momento, lo que les aseguramos es que cada martes, a partir del martes que viene, ustedes van a tener habilitada una clase habiendo cumplido estos requisitos de ver los videos, de contestar las preguntas y ver las clases. Otra herramienta muy importante para el cursado es el programa de la materia, ¿sí? Que también está subido en el aula. Entonces, es muy importante que se matriculen en el aula. Tienen que crearse su usuario en Campus Virtual 4, de ahí le va a aparecer un listado de instituciones educativas, eligen Facultad de Derecho, dentro de Facultad de Derecho van a elegir primer año, está muy bien organizado, y dentro del primer año van a buscar la comisión de contenidos transversales en la que ustedes se hayan inscrito, ¿sí? Acá estoy viendo qué otras preguntas hay. La bibliografía está subida completa en el aula virtual. En la pestaña presentación tienen un PDF que es grande, que es pesado, donde están todos los textos subidos, que tampoco es una barbaridad, ¿no? Les cuento que la materia entera consta de, en total, 9 textos. Son 2 textos por eje, hay un eje nomás que tiene 3, que no son muchos, son súper cortos. Y además, en cada pestaña, de cada módulo, tienen explicitada la bibliografía de la materia.
¿sí? Acá en esta pestaña, cómo estudiar contenidos transversales, les explicamos. Ver los videos de clase, leer la bibliografía, eso es todo lo que necesitan para poder aprobar. ¿Te parece bien que le compartamos pantalla acerca de las pestañas? ¿Así van viendo? Bueno. ¿Querés hacerlo vos? Dale. A ver, sí. Lo que va a hacer Gabriel es mostrarle las pestañas, así pueden identificar dónde está toda la bibliografía de la materia, cuál es la bibliografía oficial y qué es la que deben estudiar. Una aclaración ahí. Siempre, en todas las materias, pero sobre todo en esta, porque en esta puedo asegurárselo como docente, estudien la bibliografía oficial. No confunda bibliografía oficial con resúmenes, con apuntes. Esos apuntes o resúmenes están hechos por otras personas, no por los docentes. Esto no quiere decir que estén necesariamente mal hechos, pero muchas veces, como son resúmenes o apuntes, pueden obviar alguna información, incluso por considerarla muy sencilla. En cambio, en la bibliografía ustedes van a tener absolutamente todo lo que tienen que estudiar para poder aprobar. Entonces, estudien de la bibliografía, porque generalmente, salvo excepciones, el que estudia de los apuntes estudia dos veces. ¿Qué quiere decir esto? Estudia y estudia para recuperación porque le suele ir mal. Entonces, estudien de la bibliografía oficial. Y ahora la Gaby le va a mostrar acá en el aula dónde está la bibliografía oficial de toda la materia y dónde está, aparte segmentada, para que sea más claro para ustedes, la bibliografía de cada unidad, de cada bolilla. Gaby. Ahí se ve bien la pantalla, ¿la están viendo? Sí, perfecto. Bueno, yo acá estoy, justo tenía abierta la comisión 2. Lo que les explicaba en esta presentación, acá le pusimos el link de la clase de hoy, acá está una breve explicación de lo que le dijo el profesor Fernando Ganem al inicio de la clase, cuáles son los módulos, cuál es la modalidad de cursado, pues ya saben, el primero virtual y después presencial, felizmente. Los integrantes de cada uno, como ven, acá nosotros pusimos programa de clases, subir el de 2022, está pendiente subir eso, entonces no se preocupen, si no lo ven el programa ya lo van a ver, y falta mucho para el parcial, así que no se preocupen, la fecha no está definida todavía, pero ya le dijimos que iba a ser a fines de abril, mediados de abril, si no estoy mintiendo. Otra pestaña muy importante, que es la que le pedimos que pongan especial hincapié, es en esta cómo estudiar contenidos transversales, que es donde les vamos diciendo, guiándolos un poco en cómo navegar en el aula virtual, ¿sí? Creemos que el aula es bastante intuitiva, ya tuvimos varias experiencias, los 4 años de examen virtual y nos fue bien, y a ustedes les fue bien, entonces no se preocupen porque no es difícil navegar por el aula virtual. Acá le ponemos dónde encuentro las clases, bueno, las clases están grabadas en cada una de las pestañas que ya les voy a mostrar, y los textos obligatorios. Y acá al final les pusimos la serie, chicos, no está subida en la tabla, falta subir la sección de preguntas frecuentes que nos falta subir a la comisión 2. ¿Qué le comparto la mía, Gaby, que está abierta? No, bueno, ya está. ¿Ah? Después tenemos el eje ciudadanía, que ya lo tenemos habilitado, porque es como con el cual nosotros vamos a empezar. Acá ustedes ven que se ve más nítido el eje ciudadanía y no así los otros ejes, porque están deshabilitados todavía, porque los vamos a ir habilitando de manera secuencial, ¿sí? A medida que vayamos avanzando en el cursado, ustedes van a ver que se van a ir prendiendo cada una de las pestañas, ¿sí? Acá tiene una introducción de lo que es el eje ciudadanía, y hacia el final tienen la bibliografía obligatoria de ciudadanía, ¿sí? Hay otros recursos audiovisuales que siempre son interesantes para que ustedes puedan ver, que son, acá hay algunos videos, algunos documentales, que bueno, es contenido complementario, pero que muchas veces se hace a colación en las clases, y que bueno, es una cuestión, es interesante para trabajar, para aquellos que les interesa el tema. Van a ver que acá la unidad 1 y la unidad 2 todavía no están habilitadas, porque arrancamos recién el martes que viene. Entonces tienen toda esta semana, desde hoy, que arrancamos la matriculación, y eso sería lo ideal, que desde hoy hasta el martes que viene, y esto le pedimos que transmitan a sus compañeros y compañeras que todavía no se sumaron al aula, para que se puedan matricular y vayan conociendo el aula. Y la idea es, como ya le dijimos muchas veces, que vayamos a hacer un cursado acompañado, digamos, que ustedes vayan viendo las clases, que nosotros las vamos habilitando, y que sea algo fluido entre ustedes y nosotros, porque así lo pensamos al aula. Después, bueno, el eje de derechos humanos, que acá todavía no está habilitada la pestaña, pero está habilitada, la podrán ver. Acá adelante de todo también está la bibliografía unificada, y nada, es como para que ustedes sepan, ahora voy a dejar de compartir para poder retomar las preguntas, para que ustedes sepan que en el aula está todo. Todavía no, hoy no subimos ningún video, ya saben que la semana que viene, a partir del martes que viene, empezamos con los videos grabados de las clases. Entonces toda esta semana es una primera semana para matricularse, para conocer el aula. Después, repito nuevamente, porque seguramente tienen dudas,
vamos a habilitar una actividad y ustedes van a ir completando los cuestionarios y se van a ir familiarizando con la forma de rendir el examen virtual. Por supuesto que la bibliografía la tienen ahí disponible, hay textos que tienen 3 páginas, o sea, si estudian un resumen, seguramente no les va a ir bien, porque los exámenes nosotros los hacemos en base a la bibliografía, en base a las clases que se dieron, entonces les pedimos que estudien de la bibliografía oficial. Lo mismo reiteramos con el tema de la comunicación. La única vía de comunicación con los y las docentes es a través del aula virtual. ¿Sí? No va a haber otra vía de comunicación. Sí, Gonzalo. Sí, disculpe que resalte esto. Repito lo que dijo la Gaby, que no es menor. Siempre estudien de la bibliografía oficial, que es con la cual los evaluamos. O sea, usted va a ir a rendir y se la va a tomar de ahí. Pero además, es totalmente injustificado en este caso, porque muchas veces van a unos resúmenes, ¿por qué? Porque sostienen que la bibliografía oficial es muy larga. En este caso es muy corta encima. Entonces, estudien sí o sí del oficial. O sea, no tienen ningún motivo para ir a la otra. Está claro, son textos sencillos, tienen clase acá en el aula, estudien en la bibliografía oficial. Disculpe que sea reiterativo, pero es una clave para el éxito de ustedes en el transcurso de esta materia. Estudien en la bibliografía oficial. Agu, no sé si, o Gaby, si le querés explicar el tema de la comunicación, cómo va a ser, con qué usuarios deben hacerlo, a quién dirigirse. Sí, nosotros vamos a... Ahí vi en YouTube que dicen si podemos repasar el tema de los parciales. Cortito, porque todo esto está explicado en el aula. El primer parcial es virtual, 100% virtual, a través del aula virtual. Entonces, si ustedes no están matriculados, no pueden abrir el primer parcial y no hay justificativo porque el cursado es virtual. Es escrito virtual en la plataforma del aula virtual. El segundo parcial es presencial y oral. ¿Sí? Eso no se negocia. La comunicación. Nosotros hemos creado un usuario que se va a llamar Comisión 1, Contenidos Transversales, otro Comisión 2, Contenidos Transversales, otro Comisión 3, Contenidos Transversales, que a través de la mensajería privada del aula es donde nosotros les vamos a avisar alguna o algo que haya que actualizarle, sí, pero la mayoría de la información está en el aula. El aula es algo que está en constante movimiento y actualización, es decir, que si algo llegara a suceder, nosotros lo vamos a poner en el aula, porque es el canal de encuentro que tenemos. O sea, si en otra ocasión era encontrarnos en el anfiteatro, ahora es encontrarnos en el aula, ¿sí? Y se van a poder comunicar con el equipo docente a través de este usuario, comisión tanto, que nosotros les vamos a mandar un mensaje que les va a llegar a su mail, entonces ahí van a saber que, con cuál es este usuario con el cual tienen que comunicarse, ¿sí? A ver, me fijo si hay alguna otra pregunta. El cuadernillo impreso, la verdad que no estoy segura, no sé si alguien me ayuda con esto, si está disponible en la facultad de la 25, seguramente sí, ya, no sé si está abierta la fotocopiadora. En la cooperadora de la 25, de la facultad de la 25 de mayo está, y en la quinta agronómica también suelen vender la fotocopiadora que está en la quinta, pero ustedes van a encontrar distintos puestos que son... No son necesariamente los puestos de la cooperadora de la fotocopiadora de la facultad. Pueden comprarlo en cualquiera, pero siempre tengan el resguardo de consultar si es la bibliografía oficial. No si un resumen, No si un apunte, sino si es la bibliografía oficial. A todo esto le aclaramos también, bueno. Disculpa, Gaby, que no tiene la necesidad de comprarlo, ¿no? Si ustedes quieren comprarlo, bueno, muchísimo, por ahí si les gusta el papel, está bien, lo compran, llorarán un par de árboles. Pero ahora, ustedes tienen a todo ese material, todo lo tienen en el aula. Tienen toda la bibliografía digitalizada en el aula. Entonces la pueden ver digitalmente desde el aula. Si quieren comprarlo, pueden hacerlo, pero si no tienen posibilidad de comprarlo, no tienen la necesidad de hacerlo, porque pueden verlo desde el aula. Este es un gran recurso que tienen ustedes y que no teníamos nosotros antes y que le acerca un poco más la posibilidad de tener disponible parte en cualquier momento. Me he olvidado el apunte y me he ido a tal lado y quiero estudiar, lo tienen en el celular, lo tienen en la computadora, tienen digitalizado en la página toda la bibliografía. Acá estoy viendo que hacen consultas las personas que no viven en Tucumán. Esto es muy importante. A ver, las personas que no viven en Tucumán, para el segundo parcial, van a tener que venir a rendir, porque el cursado dejará de ser virtual, ¿sí? Así que se puede, o sea, siguen el cursado virtual en la primera parte, y para la segunda parte van a tener que venir a Tucumán a rendir presencial. Esto de que las aulas son híbridas, que dijeron sí, durante el segundo parcial, aunque sea presencial, va a seguir habilitada el aula virtual y seguiremos usando esas herramientas, pero nos vamos a encontrar semanalmente en el anfiteatro de la facultad y de a poco vamos a ir volviendo a la presencialidad 100%, ¿sí? A ver, ¿qué otra pregunta? Lo del promedio, veo que preguntan del promedio, nuevamente vayan a la sección Plan de Estudios 2018 y se explica todas las cuestiones del promedio.
las preguntas para desarrollar un múltiple choice, todo eso lo vamos a explicar, ustedes van a tener un instructivo y cuando lleguemos a la instancia del primer parcial se les va a explicar eso, ¿sí? Pero no podemos ya cerrar todo el cursado hoy, ya vamos paso a paso, ¿sí? Siempre van a tener instructivos en cada una de las pestañas y también van a tener instructivo de cómo rendir y ahí se va a explicar el puntaje de las preguntas y qué tipo de preguntas va a haber cuando lleguemos a esa instancia, ¿sí? ¿Alguien más tiene algo para aportar? Gaby. Yo sí, quería decir un par de... ¿Me escuchas ahí? ¿Sí? Sí. Ok. Quería solo referir algunas precisiones más también respecto viendo un poco lo que están consultando. A ver, nosotros hemos pasado a la facultad nuestro cronograma con un diseño ya totalmente cerrado de clases y de las fechas de los parciales, sus recuperatorios, tanto en su instancia del primer parcial virtual, en el aula, virtual, individual, en el aula virtual, y el segundo parcial y su recuperatorio oral. Nosotros estamos a la espera de que Secretaría Académica de la Facultad, de modo razonable, porque en realidad lo que tiene que hacer es dejar un sistema de turnos para que no colapsen las aulas virtuales de todas las materias de la facultad. Entonces, a nuestra propuesta de las fechas de los parciales, estamos esperando que se confirmen, insisto, a partir de un organigrama general de la facultad para que las aulas que están bajo, digamos, bajo la UNT, las aulas no colapsen. Entonces, solo decirles, porque veo con insistencia la pregunta de, digamos, ¿cuándo es el parcial? No lo podemos precisar hoy. Nosotros, solo para que ustedes tengan una idea referencial, les puedo plantear en términos de semanas, pero seguramente en los próximos días ya tendremos la fecha exacta y modificable de cada una de estas instancias de evaluación. Hemos previsto para la primera semana de mayo el primer parcial. Hemos pensado en la semana del 15 de mayo al 20 de mayo el recuperatorio del primer parcial. Y hemos pensado para la tercera semana de junio el parcial oral y para la última semana de junio su recuperatorio. Esto, insisto, lo planteamos en términos de semanas y no ya con el día definitivo, porque estamos un poco a la espera del organigrama general de la facultad, que con, insisto, mucha razonabilidad, está básicamente colectando toda esta información para que después pueda desarrollar un sistema de turnos. Esto me parece como importante de explicarles. Y respecto de la bibliografía, volver a insistir, la bibliografía nosotros la pusimos en el aula y en el aula la tienen accesible y sin ninguna disputa si es la bibliografía oficial. Esa es la bibliografía de la materia. A partir de ahí, en versiones papel existentes en la facultad, seguramente estarán disponibles, pero no lo sabemos. Lo cierto es que le pedimos que en todo caso contrasten esa versión con la que está en el aula, en cada una de las aulas. ¿Ok? Gracias. Bueno, y con esto ya vamos cerrando. Vi que ahí que Mauricio, bueno, ya se me fue la pregunta, pero había un compañero que estaba consultando de que no tiene su usuario, que no lo puede recuperar el usuario y todavía no le contesta y necesita matricularse. Mirá, la solución que se me ocurre a mí es que te armen otro mail, que entren en el Gmail, se armen una cuenta nueva, y se matriculen con una cuenta nueva, creen una cuenta nueva, que por favor sea con su nombre y su apellido. ¿Sí? Tengan en cuenta que es la universidad. El día de mañana, cuando ustedes vayan a rendir el examen, si ustedes están matriculados con un apodo, ese apodo no se encuentra en la planilla para subir la nota. ¿Sí? Tienen que matricularse con su nombre y su apellido tal como figura en su DNI. Si tardan mucho en recuperar el usuario, créense un usuario nuevo y se matriculan con otro mail nuevo y se suman. ¿Sí? Sí, Juan. Sí, disculpen que aclaremos esto, pero nos pasa todos los años. No pongan Juaco
García, Vale, Valentina, Joaquín. Claro, Juancito, su nombre, guión bajo también Santos. Es un nombre porque las familias aparecen así. Y aunque ustedes no lo crean, son 2.100 ingresantes y se sorprenderían de la cantidad de homónimos que hay. O sea, hay personas que se llaman exactamente igual. Entonces, cuando se matriculen, por favor, matriculen con su nombre completo y apellido. Nombre completo y apellido. ¿Alguna consulta más? ¿Quedó algo ahí? No, YouTube. Me parece que ya estamos y yo está todo en el aula virtual nuevamente. ¿Palabras? El que quiera. No sé si hacer tiempo. Sí. Sí, Guido. Sí, bueno, gracias. Bueno, primero que nada, bienvenidas y bienvenidos a la Universidad Argentina, una de las pocas universidades públicas, gratuitas y de ingreso irrestricto del mundo. Si tuviese que darles una primera sugerencia, les diría que aprovechen eso. Varias y varios de quienes estamos aquí somos hijos de esa universidad. Y cuando digo que somos hijos e hijas de esa universidad, quiero decir que no estaríamos aquí, no seríamos abogadas, abogados, si la universidad no hubiera sido pública y gratuita. Primera sugerencia, aprovechen eso. La segunda cosa es que el primer año suele ser un obstáculo complicado, porque implica un cambio muy grande en relación a lo que venían haciendo en el secundario. Para mí lo ha implicado, y en mi experiencia es una cuestión que hay que tomarla en serio. ¿Cuál es la buena noticia? Que con esfuerzo y constancia se puede hacer. Otra buena noticia, ustedes tienen, como decían mis compañeros y compañeras, herramientas que nosotros no teníamos antes. El aula virtual, por ejemplo, la posibilidad de ver una y las veces que ustedes quieran las distintas clases. ¿Por qué son importantes las clases? Porque los textos están vinculados con las clases y viceversa. Las clases hablan de los textos, las clases intentan ser una explicación amable de los textos. Algunas veces nos sale mejor y otras veces no tanto. Vean y revean las clases. Y una sugerencia también, vayan y vuelvan de las clases a los textos. Los textos dicen algunas veces cosas que no son por ahí, no le van a resultar tan familiares. Utilizan algunas palabras que deberán incorporar, algunos conceptos que deberán incorporar. Aprender implica incorporar conocimientos nuevos y también las palabras, los conceptos serán parte de eso. A la gente del interior, la buena noticia, y voy a aclarar algo de esto, como también lo ha dicho una compañera ahí en el chat de YouTube, asistir a las clases en la Facultad de Derecho no es obligatorio. A mí me encantaba asistir a las clases y la verdad que las aprovechaba mucho, y el contacto con los seres humanos que van a clase, las compañeras, los compañeros, los docentes, los compañeros y compañeras que están más arriba en otros años, que ya son más grandes, la gente de las agrupaciones, es muy buena esa vida, la sugiero si pueden hacerla. Si no pueden hacerla, si veo que tienen carga de familia, etc., nosotros a partir del segundo parcial, es decir, luego de la recuperación del primer parcial, ya, Dios mediante, iremos a clases presenciales, pero como también decía una compañera del chat, vamos a seguir subiendo las clases al aula virtual. Con lo cual, quien esté en el interior, en Montero, en Catamarca, en Salta, en Jujuy, podrá seguir viéndola. Con la aclaración, por supuesto, como decía Gabriela, de que los exámenes sí serán presenciales, tanto el segundo parcial como eventualmente, si lo requiriera, la recuperación. Presenciales y orales. Algo sobre cómo estudiar, que algo que dijo Gwen sobre que lloren los árboles. Apoyo, lamentablemente, y con algún pesar, no va a llorar, no va a llover muchos árboles porque la bibliografía, la verdad, es bastante breve y yo personalmente prefiero el texto. El texto me permite marcar, me permite subrayar, me permite resumir, me permite volver si tengo alguna duda, me permite mirarlo cuando estoy viendo el video de la clase, etc. Tener el texto en el celular, sí, a mí me ha servido cuando por ahí voy a la farmacia de la universidad y se demora un buen rato y entonces leo algunas cosas. Para estudiar, no lo sugiero. Es más, el celular para estudiar, yo lo pondría en una caja fuerte bajo 7 llaves y lo dejaría ahí por lo menos 4 horas.
Nadie se ha muerto y en el caso de que se muera, nada podrán hacer. Después se van a enterar con el celular. Y finalmente, en lo que a mí respecta, la comunicación. En el aula virtual ustedes van a ver que hay una mensajería privada. Pero también, y la mensajería privada, y siempre insisto en esto, es solo para consultas privadas. ¿Qué es una consulta privada? Doctor, tengo COVID. No voy a poder asistir. Eso es una consulta privada. Doctor, se me ha muerto el perro. Eso es una consulta privada. El doctor, no he entendido el punto 3 de la unidad tal. Eso es una consulta pública. Sí, es muy clara el criterio para distinguir consultas privadas de consultas públicas. Las consultas privadas, solo esas, que no deberían ser muchas, van en la mensajería privada. ¿A dónde va el resto de las consultas que tienen que ver con cada unidad? Ustedes van a ver abajo del video de cada unidad un foro de consulta. Literalmente se llama así, foro de consulta. ¿Qué pueden poner ahí? Todas las dudas o consultas que tengan de esa unidad. ¿Cuándo le van a surgir las dudas de consulta? Cuando vean el video y estudien los textos. Y vayan y vuelvan, y vayan y vuelvan del texto al video, del video al texto, vayan y vuelvan, las veces que sea necesario. Para eso tienen la facilidad, la comodidad, insisto, que nosotros no teníamos, de tener la posibilidad de ver y rever las veces que sea necesario las distintas clases. Si en una de esas hay algún aspecto que no entienden, lo consultan. Ahora, también hemos tenido consultas del tipo, doctor, no he entendido la unidad 3. Y la unidad 3, muy amplia, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que en realidad no se ha estudiado. ¿Las dudas surgen cuándo? Cuando se estudia. Y si le surgiera alguna duda, entonces, insisto, lo vuelcan ahí, en el foro de consulta de la unidad. Y recalco algo que dijo Gabriel al principio. Tienen ahora un montón de dudas. En principio, casi todas las dudas están resueltas en el aula, en los distintos recorridos que pueden hacer, sobre todo en los primeros recorridos, en las primeras pestañas, que son la de presentación, la de cómo estudiar contenidos transversales, que es una creación novedosa de este año. Felicito a mis compañeras y compañeros que lo han hecho. Y ahí, la verdad, deberían saldarse todas las dudas. Y si tiene más dudas, el último puntito ahí dice preguntas frecuentes. Está en azul. El azul es un link. Lo cliquean, le va a aparecer un PDF. Y si no, va más abajo y también tienen un PDF con el de preguntas frecuentes. Les auguro una buena cursada, pero también les sugiero empeño, dedicación, sobre todo a aquellas y aquellos que no tienen 15.000 hectáreas de soja plantada en la pampa húmeda. Esa gente se puede quedar tranquila durante el resto de su vida. Si no es el caso de usted, señorita, de usted, señor, señora, estudie, dedícale esfuerzo. Cada vez son los concursos para ingresar al Poder Judicial o a los distintos poderes del Estado, son concursos, cada vez son más transparentes y cada vez se premia más el esfuerzo, el conocimiento y la dedicación. Con lo cual, estos esfuerzos que ustedes hagan ahora, se verán sus frutos más adelante. Espero que les vaya bien y que aprueben la materia. Gracias. Muchas gracias, Guido. Fernando, quiero un minutito para... Ahí está Guillermo. Sí. Guillermo, sí. Sí, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Solamente quería un poco continuar con lo que viene diciendo Guido, la relación entre los estudiantes y los textos. Esta es una situación especial porque son ingresantes, vienen de la experiencia de un secundario, donde por ahí utilizan mucho el resumen, más que un texto. Acá lo que se exhorta un poco, el camino del estudio bien entendido pasa por una relación que cada uno de ustedes entable con cada uno de los textos. El papel, el formato papel, se nos parece como indispensable para establecer esa relación. En esa relación con el texto, ¿qué hago yo? Yo subrayo, yo marco, yo destaco, yo descarto contenidos, descarto conceptos, o me apropio de algunas cosas, y de esa relación, digamos, dialéctica que tengo yo con el texto, que me enamoro del texto, me peleo del texto, sale las dudas que luego les formularé a los docentes para terminar de aprender bien el tema que se está estudiando. Solamente eso. Fernando, te robo un minuto para mostrar una cosa a los estudiantes como para
dejar en claro qué es lo que tienen que hacer para la próxima clase. Ya hemos hecho la presentación de la materia, la presentación del primer parcial, la presentación de las primeras unidades. Queremos ver qué tengo que hacer para el martes. A ver, ¿cuál es mi próxima tarea? Bueno, es la siguiente. Yo le pongo acá, le voy a compartir la pantalla. Este es el aula que ustedes van a encontrar. Acá hay una pestaña que dice presentación, otra pestaña que dice cómo estudiar contenidos transversales. Estamos en presentación. En presentación, ustedes se van abajo y acá van a encontrar esto que dice bibliografía unificada. Esta es toda la bibliografía oficial. Ahí está toda, la de todas las unidades. Entonces, ustedes quieren saber cuáles son todos los textos de la materia, están ahí. Están acá donde dice bibliografía unificada. Ahora bien, también le voy fraccionando en cada unidad para que sea más sencillo para ustedes. Entonces, ustedes entran acá en ciudadanía, que es el primer eje, bajan con el cursor y van a encontrar acá que dice bibliografía obligatoria de ciudadanía. Es decir, es la parte que corresponde a esta unidad, que también está en la otra. O sea, está toda junto al principio y acá está por unidad, para que sepan qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que estudiar por unidad. Ustedes van a hacer clic acá y se les va a abrir la unidad. Estos tres textos que aparecen acá son lo que tienen que estudiar en la primera unidad. No hay dudas con esto. Entonces, hasta el martes que se va a habilitar el video, de ahora al martes, lean. Lean, relean, anoten, lean, relean. Y de ahí van a ir a ver el video el día martes que se va a habilitar y después se va a habilitar las preguntas para responder. Pero entonces, ¿cuál es la tarea para la casa? Lean estos tres textos. ¿Tienen tiempo? Lean esto. Y después vayan navegando el aula, van a ir conociéndola, van a ir surgiéndole más dudas. Y antes de consultar en la mensajería, que es lo que dijo Guido, primero vayan acá, nos dice cómo estudiar contenidos transversales. Hacen clic ahí, se van abajo y acá dicen preguntas frecuentes. Hay muchísimas de las dudas que suelen ser, se repiten todos los años, que suelen ser comunes. Entonces primero vayan acá, si no encuentran la respuesta acá, hagan la consulta por el canal oficial. Pero entonces, naveguen el aula, vean preguntas frecuentes, matricúlense sí o sí hoy y lean los textos que están acá. Nada más, solo eso, Fernando. La bibliografía, última aclaración mía, la bibliografía es la misma que venimos usando los años anteriores, es decir, que si tienen ya el material de otros años, es la misma. Vamos. Bueno, buenas noches, buena cursada, seguimos en contacto por el aula. Bueno, nos estamos viendo.